Amigos de Lógicamente, muy buenos días. En esta oportunidad les vengo a contar nuestra experiencia de cómo hemos logrado tener la vaca y el ternerito y otro animalito en un pequeño espacio. La granja de San Antonio es pequeñita, digamos que no tiene sino como 8.500 metros cuadrados, y si no distribuimos bien el espacio, bien el pasto, pues no sería posible que lo podamos tener acá. La vaca que tenemos es una vaca Jersey, es una vaca de una raza pequeña, porque eso es otro factor que debemos tener en cuenta en el momento de escoger qué raza vamos a tener en nuestra granja, porque no es lo mismo tener una vaca Jersey, que es una vaca pequeña, que no consume mucho, a tener una vaca Holstein, por ejemplo, que es una vaca que puede tener el doble de tamaño de la raza Holstein, y entonces pues va a consumir muchísimo. Acá lo que escogimos fue una raza pequeña, distribuimos nuestro lote en varias partecitas, en varios potreritos, lo llamamos nosotros. Ahí se pueden dar cuenta que mientras va consumiendo, mientras va comiendo en uno, en el otro ya van haciendo el pasto. Aquí digamos que ya en la parte de arriba está verdecito, ya van a hacer pasto, y en la de más arriba también ya tenemos el pasto. Cuando termine de consumir, cuando terminemos en la parte de arriba, ya vamos a tener pasto en el primero. Ahorita hemos tenido una época de lluvia y pues como todo en exceso es malo, pues digamos que el pasto no le ha rendido mucho porque la tierra se empantana mucho, se encharca mucho. Pero para eso pues tenemos el pasto de corte, que nos ayuda muchísimo en el momento de tener escasez. En este momento pues no lo estamos usando porque tenemos suficiente pasto, pero a mediano plazo ya vamos a tener que usar el pasto de corte. Acá tenemos un ternerito, tenemos la ternerita que es la hija de la vaca, y la vaca ya está preñada, ya tiene 4 meses de embarazo, entonces esperamos ya tener leche. Ya la vaca no la estamos ordeñando ahorita, ya la vaca dejó, ya no está dando leche, pero ya tenemos la ternerita que en el 23 de abril cumple un año. Entonces vamos a seguir subiendo, vamos a seguir viendo cómo tenemos dividido. Acá ya tenemos pasto. Ya la otra semana, cuando consuman bien la parte que tienen ahí, vamos a pasarlos a este lado. Ya les voy a mostrar el pasto de corte. Mientras tanto, pues le seguimos contando que si es posible vivir lógicamente, que si es posible ser parte de la solución y no parte del problema, que en nuestras manos está que empecemos a completar el medio ambiente que nos han dejado y empecemos a tener un ambiente completo. Todo se puede si lo hacemos con dedicación, con sacrificio, con constancia y con disciplina, que es uno de las cosas que más nos pasa al ser humano, que no somos lo suficientemente disciplinados. Entonces ya estamos aquí en la parte de arriba. Acá tenemos las ovejas y los camuros, y acá también pues nos alcanza para, digamos que por acá tenemos también pasto para la vaca, y ya vamos a ir a la parte del pasto de corte, porque como siempre les hemos dicho aquí, el objetivo es mostrarles la verdad, lo que tenemos, lo que hemos hecho, con nuestras fallas, con nuestros aciertos, porque pues todo no ha sido como lo queremos. Acá tenemos el pasto de corte, es poquito porque pues casi no lo hemos necesitado, porque pues hemos planeado bien el tema del pasto. Entonces aquí les muestro, tenemos el pasto de corte. Por acá tenemos, aunque es clima frío, nadie nos ha dicho que sí, pero tampoco nos ha dicho que no. Entonces acá tenemos unas maticas de caña de azúcar y por acá tenemos unas maticas de plátano. Vamos a ver si es el primer plátano de clima frío que vamos a tener. Ahí tenemos dos. Eso era lo que les quería contar el día de hoy. Contarles un poquito de cómo hemos hecho para tener una vaca en un poquito espacio, que esa es una de las cosas que muchas veces nos ponen a pensar. No tenemos una gran cantidad de una extensión grande de tierra, no podemos tener una vaca, no podemos producir nuestra propia leche, pero no, sí se puede, solamente tenemos que planear un poquito las cosas y ya. Eso era lo que les quería contar hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y
seguirnos en nuestras redes sociales como Vive Lógicamente. Chao, chao.